Ignacio es un buen amigo, ha estado dos veces en la escuela, ya hace años, ¿verdad? Ya ha estado varias veces. Ignacio es actualmente dirige el departamento, podríamos decir, de urbanismo de la Escuela de Arquitectura, allí lejos, ¿no? En Minnesota, Minnesota. En Minneapolis, en Polen. Aunque él tiene una trayectoria muy, muy interesante. Se formó en Berkeley, primero como con una formación en ciencias, luego se formó como paisajista y como urbanista. En una época que en San Francisco era un lugar bastante creativo, con profesores como... Cuando se estaba un poco generando esta cultura, ¿verdad? Podríamos decir esta cultura Luna Leopold, Alan Jacobs, Jimmy Jackson, personas que son ahora pues un poco míticas, ¿no? En las lecturas, ¿no? Porque lo que el origen de la evaluación ambiental, el origen del diseño urbano, ¿verdad? Lo entendido, las primeras guías de diseño urbano, allí en la ciudad de San Francisco, de la valoración de los paisajes vernáculos, de Jimmy Jackson. Luego yo le conocí en Arizona, porque fue profesor en Phoenix, en Arizona, también en Tucson, y lleva bastante unos años, ya 6 o 7, ¿no? Seis. En la escuela. En el polo norte. En el polo norte, como él dice, viviendo en un frigorífico, pero bueno, eso es cuestión de abrigo, ¿no? Pero es muy interesante que él, a la vez que está en la universidad, con esas naturalezas singulares que tienen las universidades americanas, tiene un fondo que le permite crear un centro de estudios urbanos dentro de la ciudad. De manera que dentro de la ciudad de Minneapolis lleva un tiempo trabajando, haciendo estudios, llevando una oficina, y eso le ha permitido pues, establecer un vínculo entre la realidad y la práctica, la teoría, la reflexión, bastante interesante. Yo, sin más... Si tú quieres que comente alguna cosa más. Tengo un documento suyo que a los alumnos del doctorado, luego se lo pasaré también, y a los profesores de las asignaturas que estén aquí, os lo paso por PDF, por si queréis luego, sobre uno de los trabajos en el centro, sí, en el centro metropolitano de Minneapolis. Los alumnos que sois del doctorado, al final tenéis que firmar, me ha dicho Darío, un papelito que está ahí con vuestros nombres. Eso simplemente para los del doctorado. Sin más, Ignacio, gracias por venir. Ha estado dando unas clases en Madrid en un curso que es ciencia, la ciencia de la ciudad, en la Escuela de Arquitectura, entre profesores de proyectos, profesores y de ingeniería, sí, desarrollando esa idea de la infraestructura verde que nos contarás. Tú tienes la palabra. Muy bien, gracias Juan Luis. Gracias a todos, gracias por invitarme, y es un placer estar con vosotros otra vez. Lo que quiero hacer hoy es quizás hacer una reflexión de qué está ocurriendo en Estados Unidos o qué es nuevo en Estados Unidos bajo la cuestión del urbanismo en los últimos 10 años y al mismo tiempo daros una línea de pensamiento que viene de arquitectos de paisaje en los Estados Unidos. De una forma de hacer una síntesis es eso de hacer cuáles son las nuevas claves que estamos trabajando de urbanismo. Y estas claves, al final he puesto como 10 claves, que sea un sumario bastante interesante de lo que está ocurriendo. Una de las cosas que a mí me preocupa últimamente, no sé dónde va a ir esto, es que cada vez que voy a las reuniones, incluso en Minnesota, etc., en cualquier ciudad, te encuentras de que todos son urbanistas, hay cantidad de urbanistas. Y hoy estoy tratando de hacer esta pregunta, ¿quién es el urbanista hoy? ¿Qué formación profesional tiene el urbanista? ¿Qué valores mantiene un urbanista? ¿Dónde practica su profesión el urbanista? Y dice, bueno, pues, ¿dónde has estudiado? Bueno, puedes estudiar urbanismo y geografía. Puedes estudiar economía, en leyes.
en arquitectura y diseño, a paisaje, a ingeniero de transporte e infraestructura, ellos creen que son los urbanistas reales, a los que hacen más, a ciencias de la salud, sociología. Hay un estudio otros días sobre la urbanismo, la UrbanGet, salud y urbanismo, que está poniéndose bastante importante. So, hay, so la formación de urbanismo se está enseñando en muchos departamentos que son, o tienen muy poco que ver con diseño. Tiene que ver con otras cosas. Después también, ¿dónde trabaja esta gente? Bueno, compañías privadas en ingeniería, en arquitectura, de paisaje, etcétera, transporte, medio ambiente, o trabajan por una comunidad, o trabajan por el gobierno. La formación y la proyección del punto de vista de un urbanista puede diverger, puede ser muy diferente de diferentes tipos de urbanista. Y yo creo que, si no os importa, os quería hacer esta pregunta a vosotros. ¿Qué clase de urbanista? ¿Quién vosotros, qué clase de urbanista vais a ser? ¿Qué formación y qué interés tenéis sobre la cuestión del problema del fenómeno urbano? Quizás como punto de discusión, yo me eduqué en un medio ambiente en que, aunque hablamos de la ciudad y la región se estudia en un departamento y la ciudad se estudia en otro departamento y no se hablaba mucho los dos departamentos, la cuestión es, para mí es que pensar en la ciudad como una entidad independiente de la región, el territorio, en la cual se habita es uno de los problemas más profundos para llegar a una ordenación metropolitana sustentable. Para mí estoy convencido que no existe una ciudad sin el territorio, es parte de lo mismo. Son palabras diferentes, pero es toda una realidad, la misma realidad. Now, también la importancia, ¿por qué es el territorio tan importante? Para mí el territorio de una región tiene la memoria de comunicarnos quiénes somos, con quiénes fuimos y a dónde nos dirigimos en el futuro como cultura. Si hay un cambio perspectivo en el carácter de la región o en cómo se estructura la ciudad, quizás es evidencia que hay cambios culturales importantes. Yo me acuerdo en aquellos días, Luis, que era también un... El paisaje y el paisaje cultural empezaron a aceptarse en geografía. Y las ideas eran, si quieres saber quién eres, mira el paisaje alrededor de ti. Te guste o no te guste, nosotros somos lo que estamos fomentando a hacer esa clase de paisaje. ¿Cómo podemos leer el paisaje? Cuando miramos un paisaje urbano, un paisaje regional, del territorio, ¿qué es lo que leemos? ¿Qué sacamos de estas lecturas de quiénes somos? A veces miras a territorios que están bastante desordenados, etcétera, etcétera. Bueno, pues quizás eso es parte de quién somos. Eso no pasa por casualidad, eso pasa porque lo que estamos dirigiendo, la estructura de desarrollo, quizás... Así es como. Yo me acuerdo mucho de aquellos días, y yo todavía hago esto con mis estudiantes, de que educar a los urbanistas en trabajo de campo, territorio, biofísica y el territorio ecológico. Estos viajes de campo y estudios de campo que hacemos es tremendamente importante para saber y empezar a entender cuál es la estructura regional. La biofísica, la geofísica y la estructura finalmente ecológica. Esto se hacía, de facto, yo di clases de un curso, es leer el paisaje metropolitano que duró todo el año. Y yo creo que son, si no tienes una relación directa con el territorio, al final quizás no aprendas cuál es el territorio. Por ejemplo, la importancia es decir, ¿por qué el territorio tiene el aspecto que tiene? ¿Cómo obtuvo su forma y su expresión? ¿Cuál es su identidad biofísica y cultural? ¿Qué factores están influyendo en alterar el territorio? ¿Cuál es el estado de calidad, fragilidad y salud del territorio? Bajo el punto de vista en la educación de un arquitecto de paisaje, esas son palabras que están principal. Tú tienes que ir fuera
y saber leer el paisaje y ver aquí ocurre esto, cómo está, etcétera, etcétera. Y después hacer ciertos sketches. Definitivamente es un territorio no muy lejos del suroeste de Arizona, en Tucson, un paisaje totalmente natural, eso es un aluvión. Este es un paisaje norte de Minnesota, también casi intocable, esto es muy, todavía muy virgen, ¿no? Muy, pero esto ya se ha cambiado culturalmente de una forma o de otra. Y la cuestión es empezar a hacer ciertos sketches que digan, ¿y por qué estos árboles están aquí y no están aquí? ¿Y por qué esto tiene una pinta diferente que tiene estos elementos aquí? Etcétera, etcétera. Entrar en una comunicación con el paisaje haciendo ciertos dibujos sencillos. Claro, mucho de esto viene de un profesor, que se llama Lawrence Hartley, uno de los más famosos arquitectos de paisaje en Estados Unidos, el cual él nos llevaba a hacer trabajos de campo, siempre con un montón de papel. Y llegamos a un lugar y después te decía, bueno, muy bien, quitaros los zapatos. Y te quitas los zapatos, te sientes un poquito tonto, que no te vamos a hacer. Te quitas los zapatos y de repente estás andando y al final te estás dando cuenta que entiendes el territorio por los pies. Esto está húmedo, esto no está húmedo, esto es rough, esto es soft, aquí hay piedras, aquí hay piedra, y de repente tienes un entendimiento cognitivo de ese territorio a través de los pies. Después, una vez que has hecho esto, te cogí y te ponía una especie de bandana por los ojos y ahora no puedes ver. Y entonces andas sin zapatos y ya no puedes ver. Y empiezas a hacer cosas de estas y de repente te das cuenta que es la nariz y el oído, de dónde viene el viento, qué clase de viento viene, qué dirección tiene, qué fuerza tiene, etcétera, etcétera. All this happen, todo esto te da una percepción del paisaje directamente táctil del cuerpo. Al final entiendes el lugar por tu cuerpo. No es, esto no tiene nada que ver con conocer o estudiar o con ciencias. Eso es pura percepción del paisaje que es. Y además es el sentido del lugar que se va muchísimo. Yo no creo que aprendes sobre el sentido del lugar leyendo un libro. Yo creo que aprendes el sentido del lugar y haciendo estas cosas. Y después se ponían estos papeles en el suelo, al cabo de 2 horas, se ponían estos papeles en el suelo y tenías que comunicar en estos papeles qué es impresión del terreno, o se hacían todos estos libros de sketches que al final tenías que terminar estos sketches, el círculo de sketches, como parte del curso. Esta es una fotografía que es interesante. Aquí está un pequeño grupo hablando, diciendo qué vamos a hacer. Aquí alguien no sé, está con la cabeza en el suelo diciendo, oh Dios, ¿quién me ha dicho que coge esta clase? No sé. Pero otros andan allí sin saber exactamente por qué. Y de repente, al final, algo sale que es muy interesante. No sabes por qué, pero al final hay un entendimiento del paisaje y es un entendimiento que la gente no se olvida, porque es el olor al viento, es el olor a la hierba, es el olor a ciertas, al calor, al sol, o sea, esto ya es una cosa que está contigo por todo el tiempo. Claro, estuvo también con nosotros este otro individuo, que quizás vosotros sabéis muy bien, Ian McHarr. Ian McHarr es uno de los primeros arquitectos del paisaje que hizo crear un sistema analítico de entender la importancia del paisaje. Y él tiene esta frase que a mí siempre me ha acordado de ella, que tiene mucho sentido y quizás vosotros ya lo habéis leído muchas veces. El lugar solo se puede conocer a través de su evolución física. Geología y clima son invocados para interpretar la fisiografía del lugar. Si uno conoce la geología y el clima y la fisiografía, se puede interpretar el régimen hidrológico y las relativas oscilaciones pluviales que existen. Eso nos lleva a entender la distribución de las plantas y las respectivas características de los suelos. Conociendo las diferentes comunidades de vegetación, quizás podemos describir qué clases de especies de animales tenemos. Todo esto, al final, de análisis, es
Y esto nos lleva a analizar la idoneidad de un lugar para construir asentamientos urbanos, humanos. Esto quiere decir, ¿cuál es la idoneidad de un lugar que tiene menos impedimento ecológico para asentar cualquier acciones humanas? El sistema, vosotros conocéis, me figuro que lo conocéis bastante bien, siempre empezando con un plano topográfico y con unas corrientes fluviales. Poco a poco se ponían capas, diferentes capas de vegetación, de suelo, de geología, historia, etc. Y cada capa se daba una serie de análisis y se acotaba áreas de preferencia importantes, no importantes, a no tocar, etc. Y al final se ponían todas estas capas. Nosotros hacíamos capas a mano. Hoy en día puedes tener el GIS, que realmente... Yo no sé si el GIS es muy bueno para aprender estas cosas, porque al final o coge información ya que existe y lo pegas, pero eso de hacer estas cosas a mano, para mí siempre... La mano y la mente siempre comunica, tiene una comunicación muy importante de hacer estas cosas. Pero al final acabas con estos documentos que ya habéis leído de McCall. No, por otra parte, si eres un ecólogo, miras el paisaje de una forma diferente. Aquí tengo Richard Foreman, que también es un gran arquitecto, Fern, y después, bajo el punto de vista ecológico, el paisaje del territorio se entiende como un sistema dinámico, compuesto de una organización metafísica, creando un mosaico ecológico de diferentes flujos de energía que determinan el estado de biodiversidad del territorio. El libro Landscape Ecology es un libro que se debe leer si quieres entender el territorio de una forma diferente. Aquí tienes estos patches, esto es una foto de aquí, ya se están cortando actuaciones humanas y de repente aquí hay vida más intervención humana en el territorio, por lo menos los corredores todavía están aquí. Y al final, generalmente encuentras, estás trabajando en un territorio que está fragmentado, pero que quizás puedan tener todavía ciertos corredores donde animales pueden ir de aquí, aquí, allá, aquí, pueden tener esta serie de corredores. Pero cuando llegas aquí, estas son ya unas islas en las cuales la cantidad biofísica y del territorio y la clase de diversidad biológica y biodiversidad es muy poca. El libro de él lo que quiere decir, generalmente encontramos un territorio que está fragmentado y la cuestión es cómo vamos de aquí a hacer estas conexiones y hacer estas conexiones con unos buffers, no sé cómo un buffer se dice. Colchones para que la actividad que pueda ocurrir en los lados no realmente venga directamente al río y que no tenga problemas con la calidad de agua. Eso para mí, son los tres o cuatro personas que estamos hablando, fueron bastante importantes en darnos un framework, una idea de cómo realmente uno se lo educa. De todas formas, eso no se acaba aquí. Que posiblemente conocéis muy bien el trabajo de Aldo Leopold en este almanaque artículos que tiene, donde la cuestión de la ética de la tierra se discute. No es conocido aquí, pero no es conocido. Es muy importante. Habría que conocerlo. Él dice que la verdad es que abusamos de la tierra porque la consideramos una comunidad, la cual nos pertenece. Te digo, fíjate, el libro es del 40, ¿cuándo es? Bueno, lo escribió en el 33 y se publicó en el 43. Se tradujo el año pasado. El año pasado. Merece la pena leerlo, ¿eh? Lo cual nos pertenece. Cuando empezamos a ver el medio ambiente como una entidad en la cual nosotros pertenecemos, quizás empezamos a utilizarla con afecto y con respeto. Eso de que ahí está el campo, la ecología, etc., y aquí estamos nosotros. Eso de no poder pensar que nosotros somos ecología, parte de la ecología, tan importante como un árbol, tan importante como plantas, somos parte del mismo sistema ecológico. Quizás él dice, hemos creado una ética para entre nosotros,
para llevarlas a cabo tenemos que tener cierto respeto, cierta ética. Esa ética no la tenemos con el medio ambiente. Y ese es un problema de que... Y tú puedes ser un buen ecólogo y sentarte en una silla y leer muchos libros, pero si no tienes esta especie de ética, es muy difícil saber. Claro, más tarde ya nos vino Arnaez, que es un filósofo, biólogo noruego, en lo que nos dice: el peligro con la ecología es el ecologismo. Es el estudio de la naturaleza como una ciencia. Si consideramos que el hombre es parte de esta ecología, eso nos lleva a las implicaciones ontológicas y filosóficas. Se debería llamar no ecología, pero ecofilosofía. Y quizás filosofía es una palabra compuesta que indica filo, pasión, y sofía, sabiduría. Quizás, en contracción, nos dice, la llamamos ecosofía, indicando eco, conocimiento del lugar, y sofía, sabiduría. Al final nos dice, lo esencial no es el conocer, pero hacer decisiones inteligentes. Hay una diferencia bastante... quizás no es tan importante saber científicamente mucho de ecología si realmente al final no puedes tomar una decisión que sea inteligente o que no puedes tener esta ética con la tierra. Now, tú puedes decir, bueno, después de todo ese trabajo que hay, y esto va a ser bastante breve, pero sí, todo ese trabajo que se ha hecho para entender el territorio de varias formas, no hay un trabajo similar para entender el territorio urbano. ¿Cómo vamos a entender el territorio urbano? ¿Cómo nos expresamos? ¿En qué ciudad vivimos? Bueno, os voy a enseñar aquí un par de ellas. Esta es una persona que vosotros casi todos conocéis. Esto viene de Gordon Cullen, que escribió un librito, Townscape, en el cual estaba interesado en ver las serial visions. ¿Qué clase de ciudad viene enfrente de tú cuando estás andando por un lugar y por otro lugar? Y al final hacía estos dibujos donde realmente él estaba interesado en expresar el carácter social que existía en la ciudad. Yo todavía hago esto con estudiantes. Vete a ver, que si dices que es un sitio muy interesante, ¿por qué es muy interesante? ¿Qué exactamente ocurre ahí? ¿Qué interrelación social, cultural, etcétera puede haber? No, más tarde vino Kevin Lynch. Y Kevin Lynch estaba interesado, estos son dibujos de Kevin Lynch, seguro que habéis leído de Imagen de la Ciudad y muchos estos de libros de él. Kevin Lynch no estaba interesado en entender cómo la sociedad usa espacios y cómo la ciudad se abre cuando tú caminas, la ciudad se comprende. Él estaba interesado en saber cómo la ciudad se comunica cognitivamente en la cabeza. Por ejemplo, daba estos pliegos. Yo se olvido a decir, bueno, escríbeme aquí, hazme un dibujo de tú donde vives, cuál es el dibujo de de la ciudad en la cual vives, el barrio en el cual vives. Y él se dio cuenta de que generalmente, esto es Boston y esto es Los Ángeles, que generalmente gente que anda, bueno, que camina andando mucho, conoce la ciudad mucho mejor y tiene más información y saben exactamente, pero en Los Ángeles, de aquí a aquí hay unas distancias de varias millas, conocen un poquito en el centro, la calle que, o la, el freeway que camina más o menos, pero después hay el entendimiento de la estructura de la ciudad ya no se sabe tan bien. Hay cosas que faltan y ya no se sabe. Y quizás también podríamos decir, bueno, si tú no entiendes la ciudad y cómo la ciudad está cambiando, quizás no sé cómo vais a poder, qué clase de urbanistas vais a acabar siendo. Esa es otra forma de entender una ciudad, bajo el punto de vista geográfico, donde ciertos aspectos de demografía existen. Aquí no hay sketches de cómo la gente se siente en un banco, cosas de estas. Esto es Minneapolis, Minnesota, y eso es un aspecto interesante bajo el punto de vista que la mayoría de la población de Minnesota, en el 66, estaba aquí. Casi 15 por 15, desde el centro, esto es un círculo de 15 millas alrededor. Hoy en día, en 2006, ya ves que el centro está
casi vacío. ¿Y dónde va la gente? Va alrededor. Más enfriante es este, que esta es, una, la, este es el, la ley corriente que existe 2003 al 2030, donde existe que la mayoría de la gente, de crecimiento de gente aquí, va a ser solo de 0 al 19%. Pero la mayoría de la gente que va a vivir aquí es el 60%. ¿Qué está ocurriendo? No solamente el crecimiento de población no es tan grande, pero la densidad de población baja. Más terreno, menos densidad. Por cada vez que hacemos una cosa de estas, usamos 4 veces más tierra que ubicación para vivir. ¿Qué quiere ocurrir esto? Bueno, esta es la ciudad, Minnesota, downtown, oficinas, teatros, etc., casi vacío, casi vacío, casi vacío, primer cinturón, tercer y cuarto cinturón. El territorio está cambiando. Tenemos que saber exactamente que la estructura urbana de aquí es muy diferente que la estructura urbana de aquí. Y la mayoría de las veces, esos que han hecho este desarrollo, en el medio hay muchos puntos vacíos. Estos son estos saltos de rana que yo hablo, que a veces dicen, bueno, oh, ya estoy aquí, oh, ya estoy, ya el precio de la tierra es muy, muy, muy caro, me voy allá, voy a hacer lo mío. Y te saltas la rana y de repente la estructura de la ciudad está cambiando. Los edificios que estás construyendo son diferentes, son más grandes, más pequeños, etc. Y está cambiando. ¿Esto solo es en Minnesota? Pues no. Unas pocas ciudades aquí. Atlanta, por ejemplo, de la gente que va a crecer en estos años, solo el 98% va a ir a fuera. Solo a una pequeña parte de la población va a estar dentro. Minneapolis, el 93% de la población irá fuera del centro de la ciudad. Solamente es Austin, Texas, que es, están intentando con el nuevo plan hacer un equilibrio 50-50. Now, ¿qué ocurre? Se podrían hacer las mismas preguntas que habíamos hecho cuando estábamos estudiando el paisaje. ¿De qué forma está cambiando la estructura urbana de la ciudad? ¿Qué visión de crecimiento está dominando? ¿Cuáles son las políticas que dominan el crecimiento? ¿Es el crecimiento urbano vigente, gobernado por una visión económica a corto plazo? ¿Es el crecimiento urbano actual sostenible? Tú puedes hacer tus preguntas que quieras allí, pero realmente lo que ves es que cuando vas del centro de la ciudad, primer cinturón, al segundo cinturón, tercer cinturón, etc., la estructura urbana está cambiando significativamente. Y hay que realmente entender cómo está cambiando. Y estos son los espacios que a veces hablo bastante. Aquí hay un mall, hay aquí todo aparcamiento alrededor. Nadie quiere estar muy cerca de un mall, entonces aquí se hacen unas casas, pero eso está vacío, no se sabe quién va a venir aquí otra vez. Al final es un fraccionamiento, ¿cómo se dice? Es una. Ya, fraccionamiento de la ciudad. Al final no hay espacio de lugar, es saltando de un edificio a otro edificio. Y no un sitio donde realmente quieres andar. So, con esta introducción, entonces decimos, abrazamos o rechazamos la urbanización horizontal de las ciudades difusas. Vamos a acabar con esto. Si vamos a acabar con esto, ¿qué base de argumentos podemos usar para llegar a un urbanismo más ecológico? Si es que entendemos que es un urbanismo ecológico. Pero bueno, vamos a ver cómo llegamos atrás. No sé cómo está, va a salir, siempre tengo problemas con esto. Generalmente, yo uso una de las cosas que uso para medir inmediatamente cómo un área metropolitana funciona, es hacer un estudio de la huella ecológica del lugar. Hicimos una. No sé si estáis bastante bien entendéis lo que quiere decir la huella ecológica, pero básicamente la huella ecológica es una medida de la cantidad de tierra y mar que se produce, productible, que un individuo, ciudad, región, necesita para producir las cosas que para vivir. Consume y poder absorber todos los residuos usando la tecnología actual.
esto iba a ser otro perfil diferente donde está Estados Unidos y aquí está España, pero no lo podéis ver. Generalmente España está alrededor de 5.8 en huella ecológica, hectáreas por persona. En United States está un promedio de 9.6, Minnesota tiene un promedio de 12.9. Y una vez que haces el estudio de estos tipos, varios modelos usamos para medir la huella ecológica. Acabamos que realmente es 12.9 hectáreas por persona. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas importantes hay aquí. Si los 6 millones de personas que viven en el estado de Minnesota, que es bastante grande, usan 12 hectáreas por persona, necesitamos dos estados de Minnesota de recursos para hacer lo que hacemos todos los días en Minnesota. Claro, esto... pero, ¿dónde es que, ¿cuáles son los indicadores? Los indicadores generalmente es transporte. Transporte es una parte importante en construcción, en producir huella ecológica. Cómo producimos electricidad también es importante. Food, comida, también es muy importante, y hablaré de eso en un momento y después otras cosas. Y Minnesota, como decimos en el área metropolitana, 44 millones de millas cada día. Imagínate eso en términos de CO2 y de gasolina de construcción, etcétera, etcétera. Una mayor parte de la huella ecológica es donde pones el CO2. Si tienes muchos árboles, quizás lo pones en absorbes, o lo pones en el océano, o lo pones en el aire, etcétera. Pero tiene que, eso de, no solo lo que consumes, no, perdón, no lo que consumes, pero el desgaste por el waste, el residuo, el residuo, donde los pones, eso es una cosa tremendamente importante. Y generalmente no pensamos que hay que poner el residuo en algún sitio. Lo tiramos al océano, o lo tiramos al aire, o lo tiramos donde sea, siempre de una forma que nadie sepa dónde está. So, si añades esto, entonces las huellas ecológicas son bastante grandes. Now, estos números son importantes porque dicen, bueno, si realmente que queremos reducir el CO2, que todo el mundo hoy en día, en Estados Unidos, todas las ciudades en Estados Unidos, tienen algún papel que se ha escrito que vamos a reducir el carbono, etcétera, etcétera, ¿cómo lo podemos hacer? Tendríamos que cambiar el sistema de transporte que tenemos. ¿Qué implicaciones si usas la huella ecológica para la clase de ley de uso de terreno y crecimiento tienes? La mayoría de la energía de transporte que nos viene es petróleo. O la energía que viene para producir electricidad viene de carbón. Coal. Sí, carbón. Pero mira esto. Estoy empezando ahí. ¿Por qué es eso? La agricultura en Minnesota y en muchos sitios en Estados Unidos es una agricultura industrial. Minnesota produce dos tipos de agricultura, una es maíz y la otra es soja. Todo lo demás, tomates, zanahorias, puerros, uva, pescado, etcétera, hay que importarlo. So, tú vas al mercado y coges estas uvas fenomenales de Chile y dices, oh, y además están muy ricas, y dices, oh, $3.50 por medio kilo. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser esto? $3.50, no solamente se han plantado en Chile, se han cortado y se han empaquetado en Chile, lo han puesto en un 707 avión con, you know, hasta California, después esto en camiones también han cortado hasta Minnesota. Pero tendría que ser no $3, debería ser $300 solamente en energía. ¿Dónde los economistas ponen este gasto de energía para que sea tan barato? Tendría que ser carísimo. No, tiene otras cosas también, que es generalmente se recogen los productos sin madurarse. Y más o menos se maduran a trayecto y al final, bueno, ya te entiendo eso. Eso también está. Pues, ¿cómo cambiamos? ¿Por qué la mayoría de lo que comemos tiene que venir de fuera? Sí, siempre nos gustan los quesos franceses o, digo, un vino de Duero o algo así.
Pero tiene que ser que incluso todos los tomates que vienen de México, no se pueden crear tomates en Minnesota, claro que se pueden crear. Pero tenemos una idea de industria a lo grande, en lo cual exportamos todo lo que hacemos y después importamos todo lo que los demás que tenemos que comer. La cantidad de la huella ecológica de transporte es enorme. Y eso nos dice también que si queremos reducir la huella ecológica, ¿qué es exactamente lo que podemos hacer? Otra forma que se puede mirar urbanísticamente es decir, se sabe perfectamente bien que estos son los galones de gasolina que se consumen y esto es aquí la densidad en la cual vivimos. Aquí se está Estados Unidos, Canadá, Europa y aquí lo que era antes Asia. Cuanto menos densidad estás proyectando en tus leyes de uso de suelo, más gasolina vas a consumir. Si movilidad es por coche. Nada, otra forma de pensar podría ser, bueno, ¿qué ocurre para mejorar, para no acabar aquí? Bueno, pues poner más vías, más freeways, más esto. Pero la cuestión quizás, pensando un poquito inteligentemente, pensar la cuestión es no mover coches, lo que queremos mover es personas, no coches, ¿y saliente? Si queremos mover personas, entonces las posibilidades de hacerlas es mucho más grande. Pues quizás puedes andar en bicicleta, o puedes coger transporte público, quizás lo último que cogerías es un coche. El gasto de un coche, hablando de economía, generalmente, y esto es un coche barato, no es 6.000 dólares al año cuesta mantener un coche. Eso viene en gasolina, insurance, seguro, mantenimiento, depreciación, etc. Es alrededor de 6.000 dólares. El problema es que estos días la mayoría de los households, de las casas de donde la gente vive, necesitan tres coches. Uno para ti, otro para tu esposa. Cuando ya el chico o la chica, cuando tiene ya 16 años, quiere el suyo. Y tienes una vivienda, que estás construyendo una vivienda de single family, de vivienda unifamiliar, en que el garaje es casi tan grande como la vivienda. Que es un poquitín loco, pero bueno. Si tienes cuatro, son 2.400. Al final, movilidad al coche es mucho más caro que la hipoteca de la casa. Eso ni creíamos que podría existir. No es si puedes pagar la casa, es si puedes ir a trabajar o a estudiar por la cuestión de movilidad. Por ejemplo, si vas a otra ciudad donde hay transporte público muy grande, como siempre digo, Austin o Portland o otro, el gasto al año es 780 dólares. Hay una diferencia. ¿Qué clase de ciudad queremos construir? ¿Qué clase de leyes de uso de suelo queremos hacer? ¿Qué clase de vivienda y diversidad de viviendas queremos hacer? Robert Redwood, que ha dado clases en la Universidad de Pensilvania, nos dice, nos hemos olvidado que una de las características más importantes de las ciudades es su vitalidad social, una vitalidad construida en las aspiraciones de sus habitantes. Al final de tantos años de estudiar la teoría del urbanismo, al final de tantos años de hacer análisis complejos, para mí el propósito del urbanismo es crear ciudades que merezcan la pena vivir en ellas. Y si empezamos con esta proposición, que el propósito de crear ciudades es que merezca la pena vivir en ellas, entonces quizás la calidad de vida, y esto que yo en otras ocasiones hablaba de la vivibilidad, que ahora vosotros llamáis vitalidad, así que si la cosa más importante es la vitalidad social, entonces, ¿qué clase de estructura urbana uno crea para crear esta vitalidad social? Porque al final, la mayoría de las innovaciones es en transmitir entre nosotros el tipo de información que tenemos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son estas claves que quizás nos pueden llegar ahí un poquito más cerca? Primero, yo creo, la primera clave es que en Estados Unidos
Realmente no puedes hacer un plan de nada y creer que se va a aceptar. Tú tienes que empezar poniendo a la comunidad junta, tratar de discutir los problemas que tenemos, tratar de saber, esto es un grupo, esto es la ciudad de Minnesota, la Universidad de Minnesota, esto es un grupo de 4 neighborhoods, barrios. Que más la ciudad, más la universidad, que estamos trabajando por bastante tiempo, y siempre se empieza. Al principio empieza diciendo, bueno, cuáles son los problemas, etcétera. Eso se llama a través de workshops, como se dice, talleres, workshops, y charrettes. Y al final todos empiezan a trabajar en pequeños grupos, más grandes, etcétera, etcétera. Y al final hay un día en donde todos diferentes grupos presentan sus ideas. Y claro, entonces ya ves muy pronto que el territorio está en conflicto. Unos quieren una cosa, otros quieren otra cosa, y hay que solucionar el conflicto. Y aquí cada grupo se levanta y dice, bueno, ese era un ejercicio de por qué no podemos llegar al río de Minnesota. Había muchas razones por qué no podían llegar al río. Si no tienes, porque al final los que van a implementar las leyes va a ser el pueblo, por lo menos para nosotros. Si no está empujado por los barrios, por el pueblo, etcétera, etcétera, no esperes que la ciudad te va a respetar esas inclinaciones que pueda tener el pueblo. Al final sería una cosa normal. Y estas preguntas que se están haciendo hoy en día en Estados Unidos es porque en realidad la planificación comprensiva no funciona en absoluto. Se hace porque se tiene que hacer, se manda porque se manda para el gobierno federal, que todas las ciudades cada 5 años tienen que tener un plan general, comprensivo, update. Y ponemos nombres de esto, el SMART, plan SMART, inteligente, etcétera, etcétera. Pero al final, la mayoría de estos planes que hacemos son generalmente para crecimiento y usar más territorio para desarrollo, etcétera, etcétera. Pero no ves un plan que dice que la calidad de vida y la vitalidad de la ciudad, etcétera, etcétera, es el punto más importante. So, tienes que involucrar al público. So, la clase segunda es ejecutar normativas y gestiones de uso del suelo que puedan administrar el crecimiento. Yo no sé si aquí se habla de administrar el crecimiento. 12 años, 15 años atrás, nosotros empezamos a hablar mucho sobre cómo se administra el crecimiento. Y hay, esto no voy a hablar por mucho, porque no podemos usar mucho tiempo, pero hay ciertas reglas que se pueden usar. Regulaciones de uso del suelo. Bueno, creamos un cinturón de crecimiento o eliminamos la extensión de infraestructura, orientamos el desarrollo en áreas que ya tienen infraestructura, unimos las políticas de uso del suelo con transporte público. Hay muchas cosas que las regulaciones de uso del suelo pueden ayudarnos a administrar el crecimiento del territorio. Hay regulaciones de medio ambiente, hay reglas de negociación. Al final, mucho que haces es negociación. Aquí tengo un terreno que es en un área, la mitad del terreno está en un área que es ecológicamente importante, casi una marisma, no es una marisma, yo quería construirlo. Y al final la ciudad te dice, no, no puedes hacer eso. Y entonces te puede decir, bueno, lo que tú crees que podrías, y no se hace una transferencia de desarrollo con otro proyecto que está al lado. Hay reglas de negociación donde puedes llegar. Crear estos marcos, este sistema de organización, es muy importante. Y te doy una idea. Este es el Austin, Texas, zonas de crecimiento. Lo interesante de Austin, Texas, y de estas ciudades que están haciendo al principio, zonas, es normativas para administrar el crecimiento. Pues hay básicamente 4. Determinar zonas de protección, determinar zonas de crecimiento, planificación orientada a barrios de impacto y establecer densidades preferentes. Por ejemplo, todo el agua que viene a Austin viene por aquí, aquí hay una presa muy grande, todo eso es un acuífero, ahí no puedes construir. 0. Entonces tienes este área, eso es el borde de la ciudad, dices,
vamos a rellenar donde la infraestructura ya existe y hay un sistema de uso de suelo con transporte público, esas líneas rojas son transporte público, paradas, etcétera, etcétera, y este área está en reserva, este área de eso es reserva. ¿Cuáles son las normas para llegar al crecimiento inteligente que ellos dicen? Guías de diseño urbano, coordinación, transporte y uso de suelo, corredores y nodos de transporte y uso de suelo, planificación y diseño de calles, corredores viales para ciclistas, acceso a vivienda, calidad y diversidad, economía local y empleo y guías de edificación de hacer edificios sustentables. Es básicamente eso. Pero ese es el objetivo y esto es cómo puede llegar a hacer eso. Esa es otra ciudad. Portland, para mí, Portland sigue siendo a key indicator par excellence en Estados Unidos. Empezó en 1969-1970. Se ha llevado a juicio este plan de tener un cinturón verde alrededor pues 24 veces o más. Y siempre pierde. Porque en realidad el pueblo quiere, no, vamos a proteger toda esta área que es de agricultura y una buena agricultura, no tenemos que por qué pavimentarla. ¿Cuáles son las y crear límites de crecimiento? En este caso es un cinturón verde, protección de agricultura y vida rural. ¿Tú has visto en algún sitio que digan, queremos tener vida rural? No solamente queremos suburbio, queremos tener la expresión de vivir en un campo, en un ambiente rural. Estamos perdiendo esto. Pero bueno, limitar o limitar la infraestructura. Yo quiero ir aquí. Bueno, pues tú tienes que pagarte por el freeway, la infraestructura, teléfono, agua, pum, pum. No te vamos a poder dejar. Y todas estas cosas se han llevado a juicio bastante, hay unos precedentes legales bastante, bastante importantes. Florida fue llegar a juicio, Florida tiene leyes de limitar la extensión de la infraestructura y se les llevó a juicio por una serie de compañías inmobiliarias que dijeron, tú no puedes prohibir que yo construya casa aquí. Y ellos dijeron, sí, porque el gasto que tengo que hacer para poner toda esa y mantener esa infraestructura me va a costar que no pueda tener escuelas, que no pueda tener esto, que no pueda tener lo otro, etcétera, etcétera. Eso no lo voy a hacer. Y el juzgado dijo, tienes toda la razón, que no deberías hacerlo. Pero, ¿qué pasa aquí? Esto es Vitoria. Está muy cerca. ¿Quiénes son esta gente que vive en Vitoria? Que dice, estos no son Portland. Esto es otro grupo de gente que dice, no al crecimiento horizontal, con estos parques alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo han podido crear esto? Yo quiero entender más qué está pasando en Vitoria. Pero parece ser que esto funciona muy bien. ¿Por qué no se puede hacer esto en Burgos o en otro sitio? Porque yo creo que la ética de los individuos es diferente. O el punto de vista de dónde quieren vivir es diferente. Vamos al número 3. Conectar la ciudad con la región. Hablamos de ciudad y región. ¿Cómo conectamos la ciudad con la región? A través de enlaces y corredores verdes. Pues estamos diciendo una cosa que no es tan difícil. Aquí tienes una topografía de una región, aquí en la ciudad, y la ciudad tiene que extenderse, se va a extender aquí, y quizás esto se protege, este es el corredor ecológico verde, un corredor fluvial, y entonces podemos, eso que se va a hacer aquí, se podría conectar a través de calles, o de formas, parques, calles, espacios abiertos, que se conecte con los corredores fluviales y que en realidad tú puedas vivir aquí, entrar en la bicicleta, ponerte por aquí, ir aquí y más y más y más y hacer la mayoría. La única forma de entender la región donde vives y si realmente puedes traer la región dentro de la ciudad. Y eso de traer la región dentro de la ciudad ha sido una de las cosas más interesantes que están pasando últimamente. Aquí hay un ejemplo de cómo se hizo y cómo se podría hacer. Aquí está un edificio grandote y esto es cul-de-sac. Aquí una línea de aquí
desde aquí para allá es un dueño X y de aquí para allá es otro dueño, entonces la calle ya no continúa. Y no hay calles, hay cosas para jugar, espacio verde. Entonces, ¿por qué no sigues haciendo esto y pones esto aquí? Un parque lineal, ahí que haya todo esto, que tenga un contacto con la estructura biofísica de la región. Esto, hemos hecho esto en Minnesota y al final ya es, esto ha tenido bastante... Cuando hablas de corredores verdes, no tienen que ser todos corredores ecológicos, pero también puede ser un corredor verde que es más o menos cultural. Y en nuestra... Y una de las cosas que tenemos muy a menudo en Minnesota son vías de tren que no se usan. Y estamos intentando usar vías de tren para llegar a hacer un plan el cual se puede llegar al río, pero que haya diferentes formas de comunicación. Esta es una línea de tren que está abandonada, esta es otra línea de tren que está abandonada, otra línea de tren que está abandonada. Pero ¿qué pasa? ¿Pero qué es esto? Esto fue antiguamente, aquí el líder de antiguamente fue un río, que era una serie de marismas. Aquí, anterior, y aquí el río venía, destapaba la marisma y llevaba al río unas cascadas fenomenales. Claro, cuando los ingenieros de ferrocarril vienen a proyectar ferrocarril, les gusta ir por las terrazas del río, porque son muy planas, etcétera, etcétera. Y cubrieron el río. Y ahora estamos intentando, por lo menos, limpiar esto, quitar las vías de ferrocarril y recobrar creemos que posiblemente el río todavía vaya por debajo, aunque no se vea. So, sí se puede hacer, y al final, ciertas conexiones, al final, la idea de poner aquí diferentes formas de usar estas vías de ferrocarril, diferentes formas de abrir el río a la ciudad y poder usarlo, etcétera, etcétera, y hacer una serie de corredores fluviales que conecten estas marismas a través de... y conectarlo con la parte exterior de la metrópolis. Esta es una palabra que es bastante nueva, no creo que a nosotros nos gusta mucho eso de barrios completos y calles completas. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Y ya la palabra barrios completos y calles completas se ha puesto tan popular que es casi imposible. Vamos a ver qué es un barrio completo. ¿Cuál es la característica de los barrios completos? Un desarrollo compacto con la oportunidad de ser acceso en un radio de 10 a 20 minutos andando de la estación de transporte. Si unes transporte con uso de suelo, si aquí una parada, 20 minutos andando, 5 minutos andando, ahí es donde haces una intensidad de urbanismo bastante grande. ¿Me explico? Pero es un barrio completo porque hay diversidad, comunidades completas, usos mixtos con oportunidades de empleo, diversidad de viviendas, tiendas, restaurantes, espacio, recreo, etc. En lugar, esto es romper con la característica un poquitín corbusiana, es decir, aquí juegas, aquí vives, aquí vas a trabajar, aquí vas al otro, y todo el mundo está moviéndose constantemente, es decir, no, ¿por qué no creamos estos barrios que son completos, que tienen oportunidad, restaurantes para el empleo, etcétera? Comunidades completas son lo opuesto, uno tiene toda comunidad del dormitorio o suburbios, comunidades cerradas. Accesibles. Accesibles debido a diferentes formas de transporte público, con acceso a diferentes modos de movilidad, con calles vivibles, accesibilidad amplia, diversidad de opciones, etc. Y después la cuestión de sostenibilidad y de completas son eficientes con respecto a la posibilidad de accesos a servicios generalmente puedes hablar. Ahora hablamos de traer a barrios completos transporte público y al final, por ejemplo, este es el 5 minutos, 10 minutos, 20, media hora. Ahí está un área que se puede hacer una intensificación de uso de suelo. Esta clase de urbanismo está orientada a crear zonas de desarrollo urbano
asociados con programas de transporte. La intención es integrar leyes de uso del suelo, por eso, con el transporte público y atraer el crecimiento dentro de la ciudad, con desarrollo mixto, crear oportunidades de empleo, nuevos comercios, servicios, transformar zonas que puedan ser mayormente creación de valor. Esto cambia bastante. Aquí es un área que es una línea de tren y eso está bastante vacío. Y al final se recoge la línea de tren, se hace un desarrollo más intenso, crear un ambiente de uso de intensidad. Esto pueden ser apartamentos o flats, esto puede ser oficinas y apartamentos flat, cantidad de comercio, etcétera, etcétera, y crear una calidad. Creemos que si haces un. Si pones estos, generalmente estas cosas se llaman TOTs, una forma humana de planificar desarrollo orientado al transporte o transporte orientado al desarrollo. Pueden ser una de las dos formas. ¿Crees o no? Tan loco como creíamos que nunca se va a hacer, es uno de los desarrollos más populares en California, uno de los más populares en Austin. Hacer el desarrollo cuando hay capacidad y existe la infraestructura, en lugar de irse por afuera. Ese es otro ejemplo. Lo que ocurre es que estas son líneas de transporte público. Parada, 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 parada más importante, por acciones que sean, etcétera, etcétera. La Parkland tiene, está completamente aquí una línea de transporte, aquí otra línea de transporte, otra línea de transporte, otra línea de transporte. Hay tres categorías de transporte público con trenes diferentes. Unos son bastante rápidos, regionales, otros son menos rápidos, etcétera. Y al final, en estas áreas donde tienes este barrio completo, tiene un carácter. Cuanto más espacio se ocupe verticalmente, puedes tener más espacios que se pueda ocupar para parques, espacios libres, etcétera, etcétera. Nada. Quizás tú me puedes decir, gracias Ignacio, pero yo no quiero vivir aquí o aquí. Yo quiero vivir debajo de un pino con mi coche, etcétera. Fine, de acuerdo, pero eso es una cosa ya. Calles completas. ¿Qué se quiere decir calles completas? Es el salirse fuera de aquí. Estamos hablando durante la comida. La mayoría de los freeways en Estados Unidos, en ciudades grandes, bien sea Chicago, Minneapolis, Los Ángeles, de Santa Mónica Freeway en Los Ángeles, la velocidad máxima que puedes alcanzar es alrededor de 10 millas a la hora. Y de alrededor de las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde en Minneapolis es mucho más esto. So, pues te pasas una tercera parte o cuarta parte de tu vida dentro del coche. Pues al final compras esta casa debajo del pino, ahí en el suburbio, muy bonito, pero te pasas la mayoría del tiempo en la oficina y aquí. ¿Por qué no hacemos calles así? Quizás. Mira estos datos. Una investigación en Texas expone que la congestión y paro de vehículos en tráfico es responsable por una consumción de gas anual equivalente a 78 millones de dólares. Pues quizás sería importante saber cómo se gasta, cómo convertimos esos millones de dólares en otros usos diferentes. Calles completas son calles que realmente se pueden dar. Tienes bicicletas, eso es en Minneapolis. Esto ya sabéis porque Madrid tiene esto ya. Tú vienes aquí, pones la tarjeta, coges la bicicleta. Los estudiantes las usan esto mucho. Puedes ir a cualquier sitio, lo puedes dejar en cualquier sitio, la dejas dentro, has gastado 5 dólares al día, y te has pasado todo el día haciendo todo lo que quieras. Y también lo puedes hacerlo por coger un permiso por un mes o un permiso por un año. Y al final acabas pagándote 50 céntimos cada día usando la bicicleta. Pero no solamente
Tú, mira, para mí, mi punto de vista, yo creo que la calle es el espacio público más importante de una ciudad. Si una ciudad no tiene calles interesantes, no creo que se pueda llamar ciudad. Las calles más peligrosas en los Estados Unidos son las calles donde no hay gente. Si quieres hacer una calle que sea segura, ponla con gente. Que la gente use la calle y esa es la mejor. No policías, no más policías, no más guardias, no. Pon una calle que tenga servicios donde la gente va a vivir. Este es Nueva York, Manhattan. En Manhattan hay una ley ahora para aceptar vías de ciclistas donde están quitando vías de carriles de coche. Y al final tú puedes ir aquí. Esto al final los taxistas se pusieron un poquito agitados, todo el mundo dijo imposible, no podemos hacer. Al final, después de año y medio, dos años que esto ya se está implementando, al final hay menos ruido, menos bocinas, todo el mundo llega al mismo sitio donde tiene que llegar y de repente hay un fluido de tráfico perfectamente, mucho más tranquilo que había antes. No solamente calles, pero calles pueden estar conectadas con una cosa que llamamos pocket parks, parques de bolsillo. You know, pequeños que puedas sentarte, etcétera, etcétera. So, ¿cómo crear la superficie del espacio público? Es muy importante. Y ahí yo creo que eso merece la pena. Esto es un parking lot en Manhattan, 5 años atrás. No más parking lot y se ha creado. Tú puedes decidir, pero esto es mejor o peor de estar sentado en un coche solo esperando a que se por una hora o dos. Pues yo creo que merece la pena mirar esto de unas formas diferentes. Diseñar y construir la ciudad usando métodos para implementar infraestructuras verdes. Esto es un área que se ha abierto y está dando mucho trabajo. Y aquí es donde los ingenieros civiles y los arquitectos de paisaje están trabajando bastante bien. ¿Cuál es el problema y la transferencia entre gray, infraestructura es, perdona, eso está en inglés, porque arriba, gray y esa gris. Sí, gris, gracias, pero no. Gris y green. Estos términos ya parecen todos, pero están ya, aquí se están escribiendo. La green infraestructura es la infraestructura antigua, hard engineering systems, to capture and convey water, el agua que cae, el agua, cuando llueve, el agua va a un. En la calle, de eso va una tubería, y una cosa que decimos, out of sight, out of mind. Si no lo veo, está en mi mente. Eso ya no existe, y eso va al río, con toda la polución que existe en el río. La infraestructura verde es, por otra parte, es tratar de que el agua pluvial que viene se infiltre, se evapore y que se recicla normalmente en el suelo, sin tener que tener esta y quizás tratar de retener o infiltrar el 50%. Generalmente las aguas pluviales se conectan, si llueve mucho, se conectan con las otras redes de sewage. Sí. De saneamiento. Y entonces lo que ocurre es que esos van a las áreas donde el saneamiento se está filtrando y entonces lleva y también va al río. ¿Qué formas se pueden hacer para que eso no ocurra? ¿Y por qué está ocurriendo? Bueno, en un área que es totalmente natural, el 50% se infiltra. El 10% va afuera, el 40% es evaporotranspiración. En un sitio donde hay impermeables, el suelo que es no permeable, solo el 15% penetra en el suelo, el 55% ya hay que discharge. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es una cosa muy interesante. Cuando llueve, y llueve bastante y va a una tubería, el volumen que llega al río, al final, o al lago, al final es mucho más grande porque los árboles no cogido agua, no infiltrado en el suelo, eso es mucha más agua, pero al mismo tiempo llega al río mucho más antes.
Y eso es lo que está produciendo Flavio. Inundaciones. Inundaciones. Y además, no es solo la inundación, es que ya hay polución del agua. Y también lo que ocurre es que cuanto más velocidad que tiene el agua, más erosión ocurre. So, tienes flooding, más erosión, más agua producida. So, tú me dirás que esto, eso no es lo importante. El Departamento de Environmental Protection Agency del gobierno federal ya ha puesto una ley en 2007 en la cual dice que todos los edificios que se van a construir con dinero federal tienen que coger un 50 o un 60% de green infraestructura. No obliga la ley a que los demás pues tengan que hacer eso, pero como muy Barack Obama extendió la orden y dices, es, lo llamamos carrot and stick, zanahoria y palo. Si queréis hacerlo, os ayudamos con dinero. No te obligamos, pero aquí está dinero de transporte público. ¿Qué queréis? ¿10 millones por hacer esto? No sea, os ayudamos. So, el carrot and stick funciona en Estados Unidos mucho mejor que mandar una ley, vosotros tenéis que hacer esto, etcétera, etcétera. Si queréis poder entrar, esto es, este es el reportaje, se puede coger esto de, del web y podéis leer, leerlo. En el caso de Minnesota, no quiero daros una impresión equivocada. Minnesota es una ciudad con una gente muy inteligente, muy proactiva, con muchos NGOs que se preocupan por la vida, etcétera, etcétera. Pero así en todo, una de las razones en los, cuando estamos haciendo cómo se llega al río, el director general de la parte norte del río en Minnesota vino a estas reuniones y él le decía, Ignacio, por favor, si esta gente quiere llegar al río, ten en cuenta que no se puede tocar el agua, porque está producida. Solamente puedes ir en embarcación. La mayoría del agua en los lagos de Minnesota, y tenemos cantidad de lagos, y el agua del Mississippi, solo en bote, y posiblemente bote grande, que no sea un kayak, para que no toques el agua. ¿Te imaginas? El Mississippi es nuestro Nilo, es nuestro Amazonas, es nuestra vida de Estados Unidos. Y ha sido. En el estudio que se hizo en 2010, the most recent analysis were 1774 áreas, cuatro bodies, áreas de bajo, que se fueron identificadas y están listadas a 647 lagos, 338 ríos que están ante una calidad de agua bastante mala. ¿Cómo esto es? ¿Qué clase de polución? Pues bastante mala. Alguna polución viene de la agricultura, nitratos, etcétera, etcétera. Otras vienen de calles, etcétera. ¿Cómo se puede realmente? El vicio es, according to the EPA, Environmental Protection Agency, tenemos que invertir 106 billones de dólares para crear nueva infraestructura gris. Pero quizás la idea es, ¿por qué no cambiamos de este? ¿Te acuerdas? Cuando estaba la cuestión de coche, puedes hacer más vías, más carreteras, más freeways, pero si quieres mover coches en lugar, si quieres mover personas en lugar de coches, tienes mucho. Haciendo un paradigm shift, en lugar de hacer todo tuberías, ¿por qué no reciclamos el agua en el tejado, en la calle, y después lo ponemos con rotation, un área de infiltración, etcétera, 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 dentro de la ciudad, so, al final? Es muy sencillo, el agua que llueve hay que recogerla, bien sea de bajados planos o, y después crear un sistema de calles y aceras verdes para transportar el agua donde se pueda infiltrar. Claro, esto depende, las variables son el tipo de clima, volúmenes de lluvia y de accumulation de nieve,
la calidad de soil, la permeabilidad que puede tener el soil, niveles de riesgos de riesgo, inundaciones, etcétera, etcétera. Hay varios niveles. Pero si no tienes buenos suelos permeables, entonces tienes que pensar qué otras formas poder hacerlas. Por ejemplo, eso es una matrix muy, muy simple de qué clase de prácticas puedes hacer. Pues puedes tener green roof, todos habéis oído de tejados verdes, o plantar más árboles, o hacer áreas de retención o infiltración, un pavimento permeable, o harvesting water, cosechar agua. Aquí, ¿cuáles son los factores? Ahora ya hay análisis, no solamente cuál es la cuestión económica bajo el punto de vista del costo que esto puede producir, pero también cómo influye en la calidad de la comunidad, la calidad de vida de la comunidad. Filadelfia ha hecho un estudio muy importante sobre la calidad de vida que viene de hacer esto. Un grupo de ciudades que están tratando de implementar cosas de estas, ¿y qué es lo que nos dicen? Aurora, Illinois, que está cerca de Chicago, Early Estimates conduce estos water runoff nearly 141 millones de pies cúbicos de agua hay que realmente infiltrar. Si lo haces bajo ciertos indicadores aquí, se puede ahorrar aproximadamente 108.000 a 672 cada año, y etcétera, etcétera. Chicago nos dice que si ellos quieren hacerlo, también pueden. Pero lo que estamos aprendiendo es que si te vas fuera de la infraestructura gris, el mantener la infraestructura gris cuesta todos los años una cantidad enorme de dinero. Si no tienes que hacer eso, entonces puedes poner eso para que se hagan otra clase de diseños y los cambios. Nueva York. Le va a costar cierto dinero, pero aquí es, se van a ahorrar 10 billones de dólares por tres nuevas áreas de purificación de agua que habrá de construir. Depuradores. So puedes realmente ver que hay. So, ¿cuáles son las herramientas para la infraestructura verde? Pues usar los tejados. En primer lugar, no solamente puedes hacer un tejado verde, el tejado verde hace muchas cosas. Una de ellas es que absorbe agua, otra de ellas es que crea una capa encima del tejado. Generalmente, el 26%, si tienes un tejado plano, el 26% de energía que tienes que eliminar del edificio es energía que viene a través del tejado. Aunque tengas un roof, fenomenal. Bueno, pues ya no, eso no puede. Ahorras energía si tienes un tejado verde porque no hay que eliminar. Por otra parte, también puedes tener paneles solares para producir energía. Tejados verdes infiltran o filtran polución o contaminación. Tiene un efecto también que se llamamos el heat island effect, el efecto de temperatura. Que sí, cuanto más verde hay, el heat island effect baja más. Y eso tiene muchas implicaciones que son bastante importantes. Y también puedes poner tejados para recreación, un poco de recreación. Y en términos técnicos, el agua que se aprovecha es aquí es con un tejado verde, y esto es normal que tendrías que poner del tejado fuera en una tubería y casi fuera. Los beneficios son por lo menos 4, 5, 6 beneficios de tener tejados verdes. Puede proporcionar. Quizás este es uno de los tejados verdes que más la gente viene a visitar. Este es el edificio de Renzo Piane, de la California Academy of Science, en San Francisco. Este es el tejado verde. Y estas ventanas aquí se abren, ese programa de computador se abre para ventilar el edificio dentro, etc.
creo que están, la última vez que nos dieron una presentación de esto, creo que están ahorrando alrededor cerca de $1,000,000 al año de tener estos espacios que se ventilan automáticamente en términos de energía. Otra cosa que ha sido muy popular, y esto da mucha energía a gente que vive, es hacer lo que se llama un garden de lluvia. El garden de lluvia quiere decir, si estás en la suburbia y vives en una casa así, entonces recoges todo el agua que hay en el tejado, coges toda la tubería, por tubería, y la descargas enfrente de tu yard, de tu lawn, y esto aquí infiltra la mayoría del agua que viene al tejado. Depende de clase de suelo y de permeabilidad que tiene el suelo. Aquí hay documentación de cuánto agua se puede aprovechar. Es que es realmente bastante. Lo bueno que tiene esto es que al final la gente ahora está compitiendo que tiene de rain gardens, un neighborhood, un barrio con otro barrio, etc. Y hay dinero de la ciudad que viene pues, a hacer más. Y entonces aquí está los gente que vive en el barrio se han organizado por hacer estos jardines. Básicamente es infiltración directa o infiltración con un depósito de grava para que se pueda aprovechar más agua. Esto de retención es una cosa muy interesante porque no solamente es infiltrar cuanto más agua puedas, pero también la puedes almacenar y no la descargas en el exterior, en el periodo de peak flow. Ahí se almacena, se guarda y poco a poco ya se va. Si es un sitio donde llueve mucho, quizás habría que poner ciertas pipes perforadas, pues ya hay que poco a poco infiltrar en el suelo, o al final tienes que poner un tanque de retención. Pero cuando cada casa tiene su pequeño retardo, claro, eso se está intentando también, bueno, ¿cuál es el impacto en el precio de la vivienda? Porque esto tiene un carácter mejor que ya. Claro, vosotros decidís qué es lo más. Por otra parte, medianas, entre una calle, una carretera y otra carretera, hay espacios verdes, y esos espacios verdes los llamamos biosuelos. Es una zanja. Una zanja con ciertas biológica, digamos, donde puedes poner la lluvia de la calle en ellas. Okay, eso es un parking lot, un aparcamiento, y hay una ahí. Eso es una cosa fenomenal de hacer. Generalmente, si coges mucho agua, tienes que tener el pipe y una bomba y mandarlas a algún sitio. Pero eso se está haciendo. Esto no existía 10 años atrás. Esto tiene 5 años. Y hay una cantidad de interés en hacerlo. Porque todo el mundo estamos viviendo en áreas en que más y más tenemos más inundaciones, hay cada más precipitaciones, más. No son ya cada 25 años, ahora es a veces 3 veces cada 5 años. O en las calles, no hace eso ya, pero a ver si me explico aquí. Este es un corto, dos calles así. Aquí podrías poner un aparcamiento de coche, esto es el aparcamiento de coche aquí, otro aquí. Entonces coges dos aparcamientos de coche atrás y haces esto, lo llamamos el bump out. Cruzar la calle es mejor, es más corto, pero aquí llega el agua y entra aquí. O vas alrededor de la calle, el agua viene por aquí y entra a estas zonas de infiltración. ¿Qué os parece? ¿Merece la pena hacer estas cosas? O poner más árboles. Los árboles, si tienes problemas, pon árboles, porque absorben una cantidad y también limitan el heat island effect, bastante reducen el
agradecer. Y usando pavimentos permeables. Esto es un ejemplo que hemos hecho, eso lo hicimos en Arizona, como ejemplo, con un arreglo entre Portland Cement y México, Cement México, juntos, y nos dieron, dijeron, bueno, vamos a ponerlos como estudio. Se puede hacer un pavimento de hormigón, una calle de cemento, perdón, permeable, generalmente va de 20 a 35% porosidad, alrededor de 2.000-2.500 pounds per square inch de presión, o sea, puedes traer camiones, pero no muy grandes. Y al final, por otras muchas formas de hacer pavimentos permeables. Este es un parking lot, claro, también esto, también esto, también esto. La mayoría de las veces, cuando los coches no pesan tanto, se puede poner una estructura de estas y poner todo el aparcamiento que sea permeable. O, en casos de que hay que poner algo más porque el suelo no es muy bueno, esto es una clase de silva, es una clase de estructura, es un plástico bastante fuerte que se pone en el suelo y después pones árboles y después rellenas con gravel. Y al final acabas con una calle así. Debajo de aquí es silviación y el agua entra, penetra dentro. Esto está, este parque está enfrente del Lincoln Center en Manhattan. Esto está hecho con el silviación. Todo el agua de la plaza se recoge aquí y va para abajo, como sale. O, al final, tienes que crear unas áreas que se pueda inundar. Inundar son, es crear como áreas como marcino, no, no es un mar, pero humedales. Yeah, crear humedales donde el agua pueda penetrar. Esto se hizo hace 3 años en Minnesota con nosotros, con un grupo de ingenieros. Todo esto es para, es una humedad que no existía. Aquí hay unas líneas de ferrocarril, eso no existía y aquí se está ahora. Lo interesante es que de repente hay cantidad de gente que va, ya que está creciendo los plátanos, porque generalmente muchos aves, hay una línea que va desde Canadá al Golfo de California todos los años que van y van. De repente encuentras una cantidad de aves aquí que son fenomenales. Cuanto más hay, más aves, etc. ¿Dónde salen? Y estas son plantas, perdona que no explico esto, la mayoría de lo que plantas tienen que ser plantas que tienen la capacidad de ser fitorremediables. Son plantas que absorben productos del suelo y limpian el suelo en el proceso. Y hay cantidad de plantas que hacen eso muy, muy bien, y árboles. Todas estas que llamamos bioremediation o bioretention. Esa es para discutir que es cierto que hay muchas plantas que han hecho y son unas plantas realmente, además no se mueren en invierno, cuando vienen otra vez ya salen y son unas plantas. Vosotros todos conocéis esto. Esto es una de las mejores plantas que hay para bioremediation. O si estás en un sitio que llueve muchísimo y tenéis suelos que no son muy buenos, quizás tienes que poner un depósito para retener el agua, o los ponéis otros depósitos que retienen el agua. Lo bueno de esto es que cuando coges el agua que viene de los tejados y pones un depósito, la puedes reusar. Eso va a los baños, hay otras cosas, etcétera, etcétera. Eso se reusa. Bueno, eso es un ejemplo pequeño sobre energía verde. Crear una industria agrícola con destino al mercado local y regional. Hablamos antes de que tenemos que esperar a que los tomates de México vengan, y las, etcétera, etcétera. ¿Quién iba a decir que estos mercados son tremendamente? Ahora estamos hablando de agricultura urbana.
¿Quién iba a decir que eso va a traer cantidad de gente? Pues es una nueva industria que produce, mucha más gente está trabajando en ella, y al final todos los sábados tienes esto, te vas con tu pequeña y... Eso también haces aquí. Pero es que ahora se ha puesto de moda el hacer esto. Reintegrando zonas industriales. Las ciudades tienen generalmente bastantes zonas industriales que están vacías porque nadie sabe qué hacer con ellas. Bien porque haya cierta contaminación en el suelo, etcétera, etcétera. Hay un movimiento ahora que es, yo creo que es bastante importante. En los 70 y 80, generalmente en los 80, cada vez que una industria, digamos Apple o una industria nueva, Hewlett Packard, etcétera, etcétera, quería hacer unas nuevas oficinas, se iban fuera de la ciudad y llamábamos eso Technopoles. ¿Os acordáis? Technopole Castell hablaba del nuevo Technopole fuera de la ciudad de Washington. Y entonces tiene Hewlett Packard, la otra, y ahí están, fuera de la ciudad. Estudios que se han hecho se están dando cuenta que el nivel de invención que existe en estas oficinas es relativamente muy bajo. Y lo que están haciendo ahora es traer estas, en lugar de ir fuera, las están poniendo dentro de la ciudad. Manhattan ya tiene 4 centros de innovación, son edificios que se han recuperado, que estaban vacíos, ya está. Es una colaboración entre Cornell University y la ciudad. Brooklyn, Cornell, les han dado un edificio enorme para que hagan un área de investigación sobre la cuestión urbana bastante científica, bastante matemática, etcétera, etcétera. Ahí lo están haciendo en relación con New York, la Universidad de New York. 4 nuevos centros de innovación se están haciendo en la ciudad. Y las estadísticas son que lo que ocurre es que si estás en la ciudad, la mayoría de la comunicación que existe, sales a trabajar, estás en la calle, vas al bar, hay más gente hablando, etc. Es el tiempo que te pasas comunicando información o hablando con otras personas. Los datos que yo tengo indican que hay un incremento de 32% en patentes. So, si quieres realmente, trae a la gente dentro de la ciudad para que haya más comunicación, más comunicación, más comunicación. Y eso es lo que la gente está haciendo. O sea, irte al Silicon Valley, fuera de San Francisco, es perhaps menos rentable que irte a San Francisco, Berkeley, al otro lado, y hacerlos ahí. Hay un área que tenemos muy cerca de la universidad, que son unos silos abandonados, y lo que estamos intentando es ver si realmente hay una zona de vías abandonadas también bastante grandes, si realmente se pueden recuperar y usar a plantas para hacer un bioremediation, una regresión biológica y crear un innovation campus. La universidad está aquí y recobrar este área. Ha estado abandonada por casi 40 años. Incluso las plantas que están creciendo ahí, autóctonas en la planta, son muy interesantes. También eso es muy importante que se está haciendo en las ciudades, crear áreas donde se puedan crear estos centros. Crear ciudades flexibles, ese es el último punto y después podemos tener una discusión. La palabra es resiliency, y no sé cómo se traduce resiliency en una ciudad. El año pasado sabéis que en Nueva York y Manhattan tuvimos una tormenta enorme, que la mitad de Manhattan no tenía electricidad. Esto es Nueva Jersey, todo este área estuvo no solamente sin electricidad, pero toda la costa estuvo vuelta, ¿no? Casas dejaron, etc. Esta forma los subways estaban inundados, hospitales sin electricidad,
Había que transportar personas muy enfermas en helicópteros de un lado al otro. Fue un caos increíble por 2 semanas. Nadie se podía mover, no había electricidad. Tú creías que estabas en una ciudad inteligente y Manhattan definitivamente es, y de repente, ¡pum!, hay que cerrar todo. Y los coches estaban en la calle porque no, las gasolineras no había electricidad, no funcionaban, no podías poner gasolina. O sea, fue un paro total. Eso, hasta ahora ya hay un programa nuevo para que eso no ocurra mejor. Y hay un programa que está intentando... Se hizo en Venecia ya hace años, fuera de la costa, coger perjaf una milla o dos y plantar vegetación para que la intensidad del agua, no, se pare la intensidad y que no suba tanto la marea, etcétera, etcétera. Esos son 10 millones de dólares que se está intentando. Hay una competición, del Lincoln Institute for Public Policy y HUD, Housing and Urban Development, ha proporcionado esta. ¿Cómo hacer Manhattan y Nueva Jersey que sea mucho más resiliente en casos de...? So, resiliency is not only, solo por esto, pero California está haciendo resiliencies. Quizás vosotros acordáis que 12 años atrás, Texas y California entraron en una disputa tremendamente grande y la mayoría de la gasolina y electricidad que nos venía de Texas ya no nos llegó ya. Y teníamos unos problemas en California. De eso duró por about 6 meses, con unos problemas enormes. Al final, California ha dicho, para el año 2030 tenemos que tener el 30 o 40% de toda la energía local, solar. No coches pueden ser que sean solamente de gasolina. Tienen que ser híbridos o eléctricos. Fuera. Eso es California teniendo estas leyes. So, la idea de ser independientes bajo el punto de vista de energía es parte de esta resilience a la que estamos hablando. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando realmente de 10 cosas. Involucrar al público, que sea responsable por tomar decisiones, administrar el crecimiento de ciudades, conectar el desarrollo urbano con corredores verdes y zonas ecológicas, transformar la ciudad construyendo barrios completos y en concordancia con transporte público, crear calles que fueran vivibles, construir varios servicios incluyendo comercio, etc. Son 10 días que se están... No se están implementando todas estas cosas. Diferentes ciudades cogen una o cogen otra, incluso con en la infraestructura verde, unos dicen, nosotros vamos a hacer calles y vamos a ver qué pasa. Y lo que está pasando es que unos hacen calles o tejados. Chicago ha hecho 400, bajo el gobernador Daley, ha hecho 426, porque estás por ahora 427, no sé, pero nos da las cifras de 426 tejados verdes que se han hecho. Mr. Daley quiso hacer que Chicago tenga los mayores tejados verdes de diferentes ciudades están haciendo calles, o otras hacen, bueno, de rain gardens, en frente de la casa, diferentes formas de hacer, y poco a poco se está implementando. Lo bueno que ha tenido esto es que sin tener que hacer un mandato federal, que tienes que hacerlo, lo que se está viendo un poquito aquí, otro poquito allí, está involucrando a la gente, decir, eso es una buena idea, vamos a hacer más, vamos a hacer más, vamos a hacer más. Y al final, poco a poco, esos barrios completos ya tenemos bastantes ejemplos que funcionan bastante, bastante bien. Eso es más o menos... ¿Cómo? ¿Quieres ahí? No, ya está. ¿Quieres que hacer? Os va a dejar esto, por si queréis vosotros rememorarlo y repasarlo. Pero, ¿quieres mirar algo? No. Déjame que acabe. Este es el parlamento que yo llevo, tengo la oportunidad de ser director de este estudio. Lo más importante, hacemos ciertas publicaciones, que es un nuevo programa de maestría en ciencias de urbanismo.
hacemos unas publicaciones cada año, un resumen de publicación, y después cada proyecto está publicado por la universidad. Pero lo importante es quizás esto, que quizás sí damos clases, sí hacemos investigación, pero aquí tenemos una ventana, que es una ventana, eso quiere decir Direct Design Assistant, es una ventana abierta al público. Si tú estás en la ciudad, me puedes llamar por teléfono, llamáis por teléfono al centro y digo, tenemos un problema de inundaciones aquí, o tenemos un problema de esto, tenemos un problema de otro, podéis llamar a nosotros y podemos mirar cómo lo podemos. Eso es una forma de traer la universidad un poquito más cerca de la ciudad. Para mí eso es lo que es. Claro, al final estás haciendo un montón de investigación, lo que se aprende, al final, entre hacer investigación y hacer estos proyectos, hay realmente formas de pensar, pues, cómo podemos dar clases mejor, o podemos, qué información habría que traer a las clases, etc. O sea que esto ha sido, de verdad, ha tenido un éxito importante. En primer lugar, ha sido éxito por la gente, por los minnesotanos, por la gente de Minnesota, que es una gente muy curiosa, que está muy interesada, que cuando le llamamos al alcalde viene a los workshops, etc. Está muy involucrada en él y ha cogido una popularidad bastante importante. Y estamos haciendo las cosas que son, como otras ciudades, un poco nuevas y diferentes. Y poco a poco hacemos algo, muy poco a poco, pero cuando se hace, pues está teniendo un poquitín. No solamente es hacer proyectos, es importante que entendáis. Yo no puedo hacer proyectos. Como profesor, puedo hacer investigación, puedo hacer ideas, proyectar ciertas ideas, comunicar con el público, etcétera, etcétera. Pero si algo se va a construir, eso tiene que ver a subasta, tiene que ver ingenieros y arquitectos o arquitectos de paisaje que cogen el proyecto y lo implementan. O sea que nosotros llegamos al proyecto hasta un punto y después se tiene que, se deja de llevar. Pero eso de abrir una ventana y traer el público dentro de la universidad o la universidad fuera al público, ha tenido un éxito que merece la pena pensar. No sé si funcionaría aquí o en otros lugares, pero en Minnesota está funcionando bastante bien. Eso es todo. Muy bien. Bueno, sí. ¿Alguna pregunta? Yo te decía que... Sí, gracias.